Pues estamos listos para la primer manualidad de este día, que es viernes, y vamos a hacer algo increíble, un organizador para bisutería. Porque típico que van las señoras a las tiendas y así de, ay, a mí me gustaría tener uno como el que tienen ahí en el mostrador para poner mis aretes o para poner mis anillos. Tal cual, así es. Mejorado. Que vamos a ver la lista de materiales. Para el organizador de bisutería necesitamos yeso o cemento blanco, base de madera con palo, guante de látex, pintura, alambre, agua, engrapadora, aceite, esmalte, tijeras, pinzas. Pues ahora sí era muy necesaria la lista de materiales porque ahora es sí. Extensita. Lo que vamos a hacer es empezar con el alambre y vamos a hacer un diseño como si fuera pues de una mano. Una mano. No importa que sea ahí medio abstracta. Y este, por increíble que parezca, será el molde de donde armaremos justamente el resultado final, que irá aquí, y vamos a hacerlo justamente con un poco de yeso y agua. Y yo empezaré a hacer la mezcla para rellenar el guante. Entonces lo vamos por un lado, tenemos que armar aquí para... Tú vas a hacer la manita. La manita. Y yo quiero hacer... Y tenemos que hacer una... Y tenemos que hacer también un... Una especie de círculo. Aro, círculo para sostenerlo, porque va a ser muy pesado si lo llenamos y va a tener que ir completamente lleno de la mezcla de yeso. Que mire, por acá ya tenemos justamente pues, como debe justamente quedar. La figura como tiene que quedar. Pero es muy fácil, el alambre es muy moldeable, ya tenemos nuestras pinzas pues para ayudarnos. Y acá igual se pueden ir basando pues en su mano para hacer el diseño de los dedos. Un tip bien importante y para lo que requerimos el aceite es que hay que engrasar, tal cual como si fuéramos a cocinar, vamos a engrasar un poco el... De hecho lo voy a voltear para que toda la parte del guante, de los dedos queden aceitadas para que a la hora de cortar y quitar el guante no se quede algo pegado. Entonces, eso así. Y aquí tenemos ya la mano que cheque. Es como el simbolito de espacio creativo, ¿no? Una manita. Una manita creativa. Y este pues así con el de dulce, ¿no? Así que quede todo cubierto de aceite. ¡Qué no, creativo! No ¡qué creativo! Ahí resultó. Está, porque luego voy a decir que me paso de listo. ¡Ay, Dios! ¡Sopla! ¡Sopla! Voy a soplar. ¿Están listos? ¡Órale! Listo. Faltó el pulgar. Pulgarcito. Ahí está el pulgarcito. Metemos este para... Primero va el de los dedillos. Para la forma. Solamente es para que no se vaya a quedar ahí muy... Solamente una vez, dame la vida, Martín. Solamente una vez. Venga, a ver, ¿cuál quieren? Si estuviera aquí el trío, ¿cuál le pedirían? Es viernes. Pues esta canción es como de viernes, pero... Pero ya es el after, ¿no? Ay, cuéntanos un ahí chiste, está. Cuando menos. Si no hay este trío o algo que amenice, cuando menos un chiste. A ver. Chistoretón. Ahí voy. ¿Tú sabes cuál es el animal más antiguo? ¿Cuál es el animal más antiguo? ¿Usted sabe en su casa? Me lo pregunto. ¿El dinosaurio será? No. ¿Un pterodáctilo? No, tampoco, ni la tortuga, ni ninguno de los que dijeron. ¿Cuál? Tampoco un insecto es la vaca. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque está en blanco y negro. Está bonito. Bravo, Martincito. Y miren, lo que vamos a hacer después del chiste es, pues, engrapar. Yo mientras ya tengo ganas de hacer ahí la revoltura. Es la misma parte de yeso. Una parte de yeso por una de agua. O sea que si le echan una tacita de yeso, es una de yeso, una de agua. Ahí va. Ahí está. ¿Ves? Hasta le va a hacer falta un poco de agua, pero creo que ya. A ver, y aprovechando que es viernes. Ahí está muy bien. Perfecta, Viviana. ¿Ves? Ya. Vámonos a mi casa, tengo varios hoyos que hice ahí con dale, el martillo. Tengo ahí varias paredes que resanar. Tú mejor sosténme acá y luego vamos a hacer los chapas. Oye, ya sacó mejor puesto Vivian que yo. Yo soy el ayudante y ella la maestra albañil. Chale. Hay que traducir para nuestros amigos de TVC Más Latino. Ahí está.
Ay, Dios. Que caiga. Échele. Vale. Uy, no, aparte eso está relajante, ¿eh? Si usted... Oye, si hoy es viernes y no tiene una mano que agarrar, toda la noche pásesela así. Y ya, siente que está en compañía. ¿Ven? Siempre nos damos buenos tips. No solo somos creativos para la manualidad, también para las relaciones y todo. Sí, somos como terapeutas. Ay, Dios. Hasta hizo falta mezcla. Aparte los podemos hacer también, a lo mejor de cera, de diferentes materiales. Cada vez me la va subiendo más. ¿Qué les parece? Así, a ver si llega. A ver, atínale, atínale. Canijo. Vamos a un corte, volvemos.